arriba. El modo 4 es disminución de caudal. En este caso lo vamos a, digamos, ¿cuál sería la condición, no? Digamos, en aumento de caudal, la condición, digamos, ¿no? Estás, llevas un poco de carga ya, digamos. Llevas tierra que te genera una carga de 500 PSI, digamos. Pero después te sigues cargando, entonces la carga, digamos que aumenta, ¿no? La carga aumenta, digamos, a 2000, como el ejemplo anterior. Eso sería aumento de caudal, ¿no? ¿Por qué aumenta? Porque como aumentó la carga, entonces nosotros tenemos que también aumentar el caudal para que ese caudal, digamos, satisfaga, ¿no? O cree, ¿no? Cree esa presión, ¿no? Que cumpla con esa presión. Nos dé un caudal para abastecer 2000 PSI. En este caso es lo contrario, ¿no? Digamos, disminución de caudal. Digamos, tienes, estás cargando, digamos, ya, estás cargando tierra, digamos, ya, tierra. Y esa tierra te genera una presión de 2000, ya, entonces 2000. Entonces, digamos, 2000, no, 2000, 2000. Te genera una presión de 2000. ¿Dónde estás? Te genera una presión de 2000 acá. 2000, 2000, 2000. Para. Estás cargando tierra. Para 2000. ¿Dónde estás? Mira, por acá. Una presión de 2000 ya. 2000. Acá 2000. ¿No? 2000. Mira, 2000. Entonces tú estás, digamos que, cargando tierra. Y esa tierra te genera una carga en los cilindros, en los cilindros de 2000. Pero ¿qué pasa si tú vas descargando eso? Descargas, ¿no? Descargas. Entonces descargas, entonces la presión o la carga va a disminuir, ¿sí? En tus implementos. Va a disminuir. Entonces, ¿por dónde se va a ver afectado? Por la señal load sensing, ¿no? Digamos que bajó 900, digamos. 900 PSI. No, mejor así, ¿no? Digamos, la verdad es que captó que ya disminuyó, digamos que disminuyó la carga a 900 PSI, ya, disminuyó 900 PSI. Entonces, por la verdad es que le entra 900 PSI, ¿no? Pero como es, digamos que esto pasa rápido, entonces, ¿qué pasa? Que aquí sigue 2000, pues, ¿no? 2000. Y por aquí ya ascensó 900. Entonces, el 2000 viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. ¿Va a poder vencer la válvula esta? No, porque tiene que luchar con un resorte de 3000 PSI, ¿sí o no? Entonces, al no pasar eso, entonces, ¿qué va a pasar? La válvula se mantiene en su posición. ¿Sí o no? Se mantiene en su posición. Aún está en 2000. Ya. Entonces, luego eso, viene por acá 2000. Este 2000 tiene que luchar con una presión de resorte y la load sensing. Pero sabemos que la load sensing ha reducido porque la carga ha reducido. Entonces, la load sensing en este momento es 900 y el resorte es 300. Sería, ¿cuánto sería? 1200. 2200 con 2000. Ah, entonces le gana, ¿no? Le gana. Entonces, ¿qué hace? Pasa, pues, pasa. ¿Para qué pasa? Ese está acá, está abierto, porque está abierto siempre. Pasa, ¿para qué? Para desangular, ¿no? Porque estamos disminuyendo el caudal. Desangula. Y es así de simple. Pero si te das cuenta, digamos, la diferencia de presiones en este lado y en este lado es pequeña. Ya no es tan abismal como 900 y 2900, porque... ¿Por qué crees que acá, digamos, está coloreado de esta manera? Con rayas franjas blancas. Rayas rojas con franjas blancas. Porque es una primera reducción. ¿Y por qué se reduce? Porque acá, mira, el orificio, las restricciones como esta, así, hacen que reduzca la presión, ¿verdad? Entonces, es como una restricción en un determinado momento, ¿no? Por eso la presión reduce. Pero le hemos puesto como ejemplo 2000. Digamos que acá hay una presión de 2000, ¿dónde estás? Le hemos puesto que aquí en un determinado momento había 2000, ¿no? Pero en un determinado momento, digamos que la carga ya bajó, porque descargaste el material, entonces digamos que la carga, entonces ¿quién capta esa carga? ¿Quién capta esa presión? La load sensing. Entonces acá 900, ¿no? Entonces 900 más el resorte, acá viene load sensing, más el resorte, 1200, lucha con 2000, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Le gana, pues, ¿no? Desplaza este spool, desplaza este carrete hacia arriba. Y la presión, digamos, viene por acá. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. ¿Con qué objetivo? De desangular el plato, ¿no? Porque estamos disminuyendo el caudal, ¿no? Al disminuir el caudal, plato también disminuye su angulación, ¿no?
Entonces prácticamente sería eso, ¿no? Nada más, ¿no? Solamente sería eso. Vemos que esta válvula todavía no se mueve. Esta es la que siempre está variando, ¿no? Otra cosa, viene por acá el flujo y ya, entonces llega acá y digamos que acá ya se llenó la cámara. ¿Qué pasa? Acá hay un orificio limitador, ¿no? Que ya cuando ya la cámara se llena, ¿qué pasa? Ya se va todo hacia el tanque, ¿no? Como lubricación y ya, pero no drenaje también, ¿no? Entonces empieza con succión, no succiona e impulsa este que alimenta a este. Con 2000. Acá viene. Entonces prácticamente, digamos, en este caso, nuestra señal load sensing ha disminuido, ¿no? Entonces nuestra señal load sensing, para que disminuya, tiene que disminuir la carga, ¿no? Porque prácticamente la señal load sensing es una señal de la carga, pues prácticamente. Como que es como que un indicador, ¿no? ¿Sabes qué? Bomba, la carga en el implemento se ha reducido, ¿ya? Bomba, la carga en el implemento se redució. Algo así, ¿no? ¿Sabes que la carga en el implemento está a 2000? 2000, listo, así es. 3000, 3000. Así es, así funciona, digamos, esto, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la condición. Ah, pero vamos a hacer acá el seguimiento en el sistema, en el esquema hidráulico, ¿ya? Succiona. Dijimos que en un momento pasa rápido, ¿no? Entonces, 2000 tenemos 2000. Inicialmente tenemos 2000, está 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. 2000 le gana 3000, no le gana 3000. Acaban los 2000, 2000, digamos 2000, es un ejemplo, 2000. No, esto ya está accionado, está abierto, ¿no? Porque estamos, digamos que estamos trabajando, ¿no? Entonces, cuando se realiza el trabajo, las válvulas están accionadas, pues, ¿no? Los implementos están accionados. Entonces, viene por acá 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Acá está cerrado, ¿no? 2000, acá viene el pilotaje 2000. Entonces, acá, vienes acá, luchas con el resorte y el load sensing. Tú dirías, ¿no? Pero, Daniel, pero el load sensing también. Si acá es 2000, entonces acá está en 2000. Claro, pero ya, digamos que fue, digamos, un instante muy rápido que descargaste y el load sensing ya cambió de presión, ya. Ah, ¿cambió a qué? A 900, ¿no? Porque ya descargaste, la carga ya bajó. Entonces, esto acá lo captó rápido, los 900 lo captó rápido, antes que esta bomba, porque esta bomba sigue suministrando. Entonces, ¿lo captó a qué? Lo captó los 900, ¿no? Porque normalmente debería ser la carga, debería ser igual que el load sensing, ¿no? Y lo es, pero no, pero me refiero, igual la bomba debería ser como el load sensing. Claro, un menos 300 nomás, pero me refiero que la carga disminuyó rápido, ¿no? Disminuyó rápido porque descargaste el material. Entonces, descargaste el material y la carga disminuyó. Entonces, acá viene 900. No, digamos que lo ascensa muy rápido. Entonces, 900 más el resorte sería, digamos, 1200. Lucha con la presión de 2000. Entonces, la presión de 2000 gana, pues no, la presión de 2000 gana. ¿Y qué pasa cuando gana? Desplaza, se desplaza. Se desplaza, aquí se mantiene, ¿no? La válvula cambia posición de desplaza. Entonces, ¿qué va a pasar con este flujo que está acá? Este flujo que está acá, viene por acá, viene por acá. Como cambia posición, pasa, ¿no? Pasa al conducto del accionero grande. ¿Con qué objetivo? Desangular el plato. Desangula, ¿no? Este acá, el pistón se desplaza. Y el pistón cambia esta posición, ¿no? Desangula el plato con la condición de disminuir el caudal, de poner en mínimo flujo, ¿no? Porque la load sensing redujo. Load sensing reduce, alimenta el accionador grande, desangula, mínimo flujo. Lo contrario, el aumento de caudal, ¿no? Aumento de caudal es aumento load sensing, aumenta el ángulo. ¿Por qué aumenta el ángulo? Porque esta valvulita acá le impide el paso hacia el accionador grande para que desangule. Entonces se mantiene en máximo ángulo, ¿no? Para mandar caudal, ¿no? Para satisfacer la demanda. Entonces eso sería todo por el modo de disminución de caudal. Ya.